Muy buenas noches con todos nuestros seguidores de Orgánico LATAM. Les saluda Sixto Sánchez desde Trujillo, Perú. Bienvenidos a esta nueva edición de los resultados que tenemos con la tecnología Crop Booster. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, alguien que viene desde el hermoso país de Bolivia, el altiplano en su máximo esplendor. Y hoy día vamos a hablar de resultados en tomates y recibimos con mucho agrado al ingeniero Ademar Álvarez para que nos cuente cómo está su cultivo. Ingeniero Ademar, muy buenas noches, un gusto de saludarlo. ¿Cómo están? Un gusto estar en su programa y estamos dispuestos a poder compartir nuestras experiencias. Un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias, ingeniero Ademar. Gracias por su presencia y por darse el tiempo de compartir con nosotros y con todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Estamos en directo vía nuestro canal de Facebook Live, estamos también en nuestro canal de YouTube y por todas las redes están ya seguramente compartiéndose esta entrevista que vamos a hacer con usted. Y bueno, pues, ingeniero Ademar, cuéntenos. Sabemos que le fue muy bien con la temporada de tomates, pero la verdad es que queremos que usted nos cuente cómo han ido esos tomates, cómo han caminado en esa siguiente campaña y cuéntenos sus impresiones, por favor. Bien, transmitirle quizás que al comienzo mi persona tenía un poco de dudas respecto a la tecnología, porque a veces nosotros, especialmente aquí en mi país, nos gusta ver para creer y generalmente nos gusta sufrir para lograr algo, o sea, nos gusta ver una cosa grande para ver efectos grandes, ¿no? Y en este caso, cuando yo adquirí los chips que me llegaron prácticamente por correo, era una cosa muy muy pequeñísima, ¿no? No, de no creer, hasta uno puede pensar que lo están estafando, ¿no? O sea, unos simples botoncitos aplicados en la cañería han hecho prácticamente demasiado de lo que uno esperaba. Yo personalmente acá en mi parcela, una vez que los instalé, pensé de que, digamos, no podría tener tantos resultados significativos. Sin embargo, hicimos ensayos en tomate y generalmente el tomate en parcelas que están trabajadas, en terrenos que están trabajados ya más de 50 años ya, generalmente con un suelo demasiado pobre, un suelo con muchas deficiencias en nutrientes, con prácticamente cero materia orgánica, con condiciones físicas muy, muy deplorables, digamos, ¿no? Poca infiltración, poca porosidad. Comúnmente nosotros acá preparamos el suelo aquí en los valles cruceños, que le llamamos los valles de Santa Cruz. Preparamos con muchos implementos de disco, y esto permite de que tengamos casi en la gran parte de nuestros suelos tengamos pisos de arado, o sea, tenemos pie de arado en gran extensión. Entonces, tenemos condiciones físicas muy, muy, muy malas, muy malas, muy malas. Entonces, eso me entramos con malas condiciones. Sin embargo, mi admiración fue grande cuando tuvimos los resultados, ¿no? Un tomate que siempre crece en 2 hebras, tuvimos 4 hebras de tomate. Ver un tomate de 4 hebras en estos terrenos que están ya con 50 años, un terreno cansado, realmente era como verlo de nuevo. A su terreno, ¿no? Como cuando era al principio, cuando desmontamos. Entonces, eso dio lugar a que, digamos, me interese más por la tecnología y la verdad que no solamente fue el Crop Booster, sino que también fue paralelamente también la tecnología del riego por goteo, ¿no? Que más o menos hallaron una simbiosis entre los dos y lograron tener estos resultados que para mí fueron fantásticos, ¿no?
Entiendo lo que me dice, además es correcto. Yo también siento la presión que muchas veces los agricultores tienen en el campo cuando enfrentan estas circunstancias tan difíciles que usted nos ha descrito, pero que son muy comunes en la agricultura, no solamente en esta parte del continente, sino en realidad en todo el mundo. Generalmente la agricultura es una tarea cuesta arriba y eso, los resultados que usted ha obtenido, esa recuperación de plata, ese tomate con 4 hebras, donde normalmente tenía solamente 2, habla mucho de la nueva posibilidad que tiene ese suelo de seguir produciendo. ¿Qué expectativas le genera esto, además, para las siguientes campañas? Cuéntenos. Justamente me interesa probar otros rubros. Yo podría ya tratar de difundir tecnología. Sin embargo, las primeras regiones donde tenemos lechuga, tenemos pimentones, tenemos apio. Por ejemplo, acá el cultivo en el lugar donde yo estoy, el cultivo del tomate no es el principal. Fue en otro tiempo, ¿no? Ahora el cultivo principal para nosotros en este lugar es el apio. Y justamente ahora vamos a probarlo en apio. En vainita también lo estamos probando. Vainita es un cultivo también que está creciendo demasiado y lo estamos probando en vainita. O sea, tenemos un sinfín de hortalizas en los cuales quisiéramos ir monitoreando y estimo que esta campaña más va a ser de mirar, de poder investigar. Y la siguiente campaña de verano que viene acá a partir de septiembre, entonces va a ser ya una campaña para poder difundir. O sea, va a ser una campaña donde sí vamos a poder expresarlo. De repente, más cuantitativamente, los resultados de esta tecnología en los diferentes rubros, o en los rubros más importantes, por lo menos. Excelente, ingeniero, excelente. Cuéntenos un poquito, yo recuerdo mucho el caso de la campaña del tomate. Si bien es cierto, el altiplano es una zona de las más hermosas que tenemos como paisaje en el mundo, pero para el ámbito agrícola, la zona del altiplano tiene uno de los peligros más bravos, digamos, de la zona, que son las heladas. Y tengo entendido que el cultivo de tomates no fue libre de las heladas. Cuéntenos cómo vio esa experiencia, cómo la vivió y qué resultados obtuvo. Sí, me olvidaba contarles eso. El asunto fue de que cuando estábamos cultivando, generalmente las heladas en el lugar donde estamos produciendo, que es aquí en la colonia, se llama, es un valle más o menos de 80 hectáreas, es un lugar donde las heladas caen levemente, digamos, ¿no? No es tan fuerte. Sin embargo, el año pasado la helada fue demasiado fuerte que no dejó cultivo parado. Y bueno, nosotros cuando cayó la primera helada ya lo dimos por perdido el ensayo, no vamos a hacer apa en otra, dijimos que vamos a poder ensayarlo. Estábamos muy, muy tristes. Sin embargo, cuando fuimos a ver la parcela después de la helada, había más o menos un 10% de daño foliar. Y el cultivo estaba parado, estaba verde prácticamente, estaba con ganas. Y esa fue nuestra sorpresa, porque los vecinos de al lado que tenían tomate también, a nosotros nos separa escasamente un alambre. Tenemos 1,25 hectáreas que el gobierno ha vendido a cada agricultor en este valle. Y tenemos un cuadro de ajedrez de puros agricultores con 1,25 hectáreas. Entonces, solo nos separa un alambre y a veces ni alambre hay. Pero los cultivos están bien contiguos. Entonces, da como para pensar de que fuera un cúmulo de ensayos, digamos, en toda la colonia o en todo el valle donde estamos. Entonces, los cultivos de al lado sufrieron daños de hasta un 70, 80%, y a veces con un Wow. 20, 30% de área foliar. Ya prácticamente el agricultor decide rastrearlo, no da para continuar el cultivo. Entonces, nosotros continuamos el cultivo, gracias a Dios, fuimos adelante y para nuestra mala suerte, podemos decir,
hubo un segundo evento todavía más fuerte, o sea, hubo otra helada más fuerte. Entonces, de esa helada tuvimos más o menos un daño un poquito más del 10%, podríamos decir un 15, 20%. Sin embargo, nosotros ya conocíamos que iba a haber el evento de la helada. En la primera helada regamos el día anterior y ese creo que ha sido la razón, el motivo por el cual no ha habido mucho efecto. Y justamente en el segundo evento también lo regamos la noche anterior y esto también dio lugar a que no sea, yo probamos cosechar tomate, a diferencia, digamos, de los vecinos que no pudieron seguir adelante, logramos cosechar tomate gracias a que no tuvimos un daño demasiado letal, digamos, ¿no? Y fue claro, la conclusión fue decisiva, ¿no? O sea, el crop booster tiene y el prácticamente el riego a tiempo, ¿no? El riego a tiempo con el crop booster dio lugar para que nosotros podamos tener un daño insignificante en el área foliar en el cultivo del tomate. Sí, qué buena noticia esa que nos comentó, y la verdad que a nosotros nos dejó muy, muy emocionados también de saber que le pudo servir para paliar este tipo de emergencias también, ¿no? No solamente en un desarrollo normal de cultivo, sino justamente en estos eventos que nadie los quiere, pero que cuando aparecen producen generalmente pérdidas bastante cuantiosas. Es bueno saber que esto se pudo controlar y gracias por ello. Ahí recibamos algunos saludos, nos están saludando desde Colombia, nos están saludando desde Tampa, Florida. Muy amables a todos los que están siguiéndonos. Para continuar, tengo entendido que ya ahora en ese mismo campo ha sembrado vainitas. Cuéntenos un poquito cómo le está yendo con eso. Bueno, son muchos los factores adversos en los cuales estamos inmersos acá en Bolivia, en los valles cruceños. Te cuento porque de repente vas a tener, y quizás los que nos están viendo van a pensar de que Bolivia es altiplano, solamente altiplano, y no es así. Gran parte de nuestro territorio son llanos y zonas subtropicales, climas templados, ¿no? Zonas de valle. Y cabalmente nosotros estamos en una zona entre los 1.200 a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos provincias muy productivas como Valle Grande, Florida, Manuel María Caballero. Tenemos un sinfín de tierras con bajo riego y el cultivo de hortalizas y frutas es demasiado importante acá en nuestra zona. Entonces, en nuestras condiciones tenemos varios factores adversos. Uno de ellos y el más principal es el agua. El agua que cada vez está más escasa porque la gente, como en cualquier parte del mundo, siempre tiende a irse hacia la fuente, hacia los orígenes del agua. Entonces, hay mucha emigración de gente nuestra que se está yendo, digamos, hacia aguas arriba, río arriba, y está logrando, digamos, mermar los caudales. Y sufrimos por esto generalmente los que estamos aguas abajo, o sea, en las cuencas, río abajo, sufrimos mucho porque ya el agua es escasa y ahorita en este momento, que debería ser un momento de todavía tener disponibilidad de agua en los ríos, ya estamos sintiendo la sequía. Hay gente que desesperadamente está llevando en cisternas, en camiones, para lograr salvar hasta que se dé una lluvia. Entonces, hemos acabado de pasar un periodo de sequía y actualmente también estamos ya entrando nuevamente a otro periodo de sequía. Muy temprano para nosotros, pero como el clima ya es impredecible, lo estamos viendo estos últimos años, cómo el clima está cambiando y ya no se puede predecir qué es lo que va a pasar. Se están apresurando
la sequía, las heladas, etcétera, de tal forma que nos descompaginamos, no estamos pudiendo planificar nuestra agricultura, estamos enloquecidos prácticamente por las condiciones climáticas. Entonces, uno de esos factores importantes es el agua. Ha habido sequía y en esta sequía, por decirle que hemos atravesado, hemos visto nuevamente cómo la tecnología Crop Booster le ayuda tremendamente para amortiguar el efecto. Las vainitas, por ejemplo, decir de mis vecinos, tienen un área foliar muy, muy por debajo de la área foliar en la cual estamos nosotros. Entonces, quizás podemos achacarle o podemos decir de que no solamente el crop booster, de repente es el manejo, de repente es la fertilización, etcétera. Sin embargo, hay algo que nos diferencia entre una parcela y otra, justamente es esta tecnología. La diferencia que hay entre mi vecino y yo, digamos que tenemos el mismo suelo, tenemos el mismo turno de riego, tenemos todo igual, pero lo único que no tiene mi vecino son estos pequeños botoncitos en la cañería que son los chips, la tecnología Crop Booster, y eso hace de que podamos lanzarnos ya a concluir de que es posible de que esta tecnología sea la diferencia entre las diferencias que vemos en una parcela y la otra, ¿no? La planta, la altura de planta, el área foliar, más o menos, están nítidamente diferentes con el área foliar y la altura de planta de mi parcela que ha sido sembrada con vaina en el mismo día, digamos, con mi vecino. Porque ahora los vecinos generalmente cuando a uno le va bien en cualquier cosa, generalmente uno tiende a copiar y es lo que hacemos no solamente aquí en Bolivia, sino en todas partes, ¿no? O Es sea, si te va correcto. bien con un cultivo, vos lo replicás y prácticamente el vecino está mirando qué es lo que vas a sembrar, está averiguando para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso nos alegra porque sentir que lo que estás haciendo lo están copiando es algo muy importante para tratar de no equivocarnos y de hacer las cosas bien, ¿no? Esa es Es la diferencia correcto. ahorita que tenemos, estimado, en el cultivo de vainita. Sí, en la agricultura es así, siempre primero nos preguntan y nos imitan en qué vamos a sembrar y aquí empezarán a imitar también con la forma en que usted lo maneja y van a llegar a la gran diferencia que es lo que usted tiene, que es Crop Booster. Fíjese que desde Backstage nos están poniendo la imagen del campo vecino, estamos viendo ahí en pantalla, lo están viendo todos los que nos siguen a través de los diversos canales de comunicación que tenemos, están viendo el campo de sus vecinos y vemos un campo más o menos parejo en sí, pero se nota un desarrollo medio apocado, ¿no? No es un desarrollo pleno de la planta con hojas libres y resueltas. Y desde nuestro backstage van a empezar en este momento a subir la otra imagen, que es la del campo suyo, para ver la diferencia y confirmar lo que usted nos está comentando. A ver si ya tenemos pronto la imagen para poder verlo. Y ahí está. Este es su campo. Don Ademar, efectivamente, vemos plantas con una resolución más saludable, se ve una tonalidad, si bien es cierto, el ángulo es un poco más distante, pero lo que vemos es un color más saludable de las plantas y hojas que están alcanzando los niveles correspondientes. Yo veo hasta un par o no, tres niveles de foliación en este momento y creo que es lo bastante recomendable en el tema de las vainitas. Coméntenos un poquito, no sé si usted llega a alcanzar a ver las imágenes que estamos mostrando. Sí, yo en mi campo he podido sacar una foto más cercana que en el otro, precisamente porque aquí hay mucho, ¿cómo le llaman? Mucha superstición en nosotros, o sea, típico de acá en Bolivia, sí. Si por ejemplo entra una mujer que está menstruando, digamos, a su campo, generalmente la gente piensa de que el campo se va a fregar y generalmente no permiten entrar a su campo, generalmente no les gusta, no es de su agrado de que usted entre porque piensa que la gente, hay una palabra aquí común que dice, me lo ha ojeado
Y ojeado Ah, sí lo he significa, escuchado. digamos, de que usted lo ha mirado con envidia al campo. Entonces, por esta razón, la foto ha sido tomada de la calle, digamos, del callejón. No ha sido tomada cercana, ¿ya? Precisamente porque de repente hay mucha susceptibilidad, mucha superstición, como le digo. Entonces, por esa misma Es razón. correcto. Pero, digamos, la diferencia es muy nítida, digamos, en el área foliar y en todo. Entonces, esta planta que nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, se nota los primordios florales, digamos, que van a salir en gran cantidad. A diferencia que la otra, su Excelente. ciclo, digamos, de floración se ha alargado, o sea, todavía no hay indicio de floración, o sea, debido a que ha sufrido más la sequía. Entonces, le alarga el ciclo y de seguro que le va a mermar también la floración, y eso significa rendimiento, no hay otra, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Dígame una cosa, ingeniero de mar, si es que lo ha medido o lo puede calcular, ¿cuánto cree usted que es el menos o la menor cantidad de incidencia de disponibilidad de agua que tienen ahora? ¿Tiene usted una idea de cuánto menos agua está aplicando o están disponiendo de agua en el valle? Sí, mire, nosotros aplicamos digamos, para que usted tenga idea, nosotros más o menos tenemos por cada riego ocupamos unos 130 cubos de agua, más o menos, para que se dé idea por hectárea, más o menos. Regamos cada 2, 3 días cuando el tiempo está así seco. Y generalmente regamos una hora, un cuarto de hectárea, regamos una hora y lo regamos, los que tenemos sistema de riego al goteo, los regamos con motobomba, con un motorcito de 5,5 HP. Entonces, la disponibilidad de agua que hay por los canales de riego, que eso viene de tomas que se construyen sobre el río por acequias. Eso lo tenemos cada 7 días. Cada semana tenemos un turno. Imagínese si nosotros llegásemos a ocupar solamente el turno de agua que tenemos de la acequia, prácticamente colapsaría nuestro cultivo. Nuestro cultivo en época de fuerte viento y baja humedad relativa, tenemos una evapotranspiración muy fuerte, de que el cultivo en 2 días, 3 días ya está sintiendo marchitez. Y al cuarto, quinto día ya marchitez permanente, ya no se lo puede volver al cultivo. Entonces, necesitamos disponibilidad de agua y para poder regar. Entonces, es mucho el consumo de agua y de forma intensiva. O sea, a tal punto de que si usted pierde un turno de riego, prácticamente lo pierde su cultivo. Wow, qué importante es ahora entonces que cuenten usted con la tecnología que les permiten tener ahora sí una planta, como usted la puede ver en sus imágenes, gracias por compartirlas con todos nosotros, que plantas turgentes, que a pesar del déficit de agua están levantando y sobre todo, no solamente haciendo masa vegetativa, sino llegando a puntos de floración, eso es muy importante. Y bueno, hemos llegado al final del programa, ingeniero de mar, para mí ha sido un gusto tenerlo aquí. Lo invito por favor a que se despida del público que nos está siguiendo y si nos puede dar algunos consejos, alguna recomendación, sus últimas palabras, por favor. Quizás aconsejarle o recomendarle de que si en algún punto de nuestro planeta necesitan mejorar los rendimientos, prueben esta tecnología, prueben esta tecnología que hasta el momento a nosotros nos está resultando. Es una cosa muy fácil, muy manipulable, muy pequeña. O sea, eso es generalmente lo que buscamos los agricultores, o la agricultura moderna busca cosas pequeñas pero de efectos grandes. Entonces, para mí, hasta el momento, es muy satisfactorio y lo recomendaría para que lo vayan probando en otros cultivos, en otros rubros, en otros puntos del planeta. Y para mí es un gusto y todo lo que esté al alcance para mejorar nuestra agricultura, esa disponibilidad de indicarme
todos los pormenores para poder instalar esta tecnología y en cualquier momento vamos a estar con más novedades. Muchas bendiciones para todos, les agradezco y un saludo muy cordial. Muchas gracias, ingeniero de Mar. Gracias por sus palabras y definitivamente hasta muy pronto, seguramente. Y bueno, a todos nuestros seguidores, agradecerles también por su presencia a través de nuestras redes sociales, el Facebook Live, el YouTube. Y los invitamos a que si desean más información sobre la tecnología, estamos dejando un link ahí en la pantalla de los comentarios del Facebook o del YouTube para que puedan contactarnos a través de ella o ingresar a nuestra página web y busquen al distribuidor más cercano. Por mi parte, ha sido un placer estar con todos ustedes en reemplazo de María Gabriela Espinosa, que ya estará reincorporándose con nosotros en una siguiente oportunidad. Por mi parte, muy buenas noches, futuro de la agricultura.